Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tu canal. Mi nombre es Ricardo Ruiz y comenzamos. En este video, acompáñame a dar un paseo de noche por las calles de Victoria Avenue y Stanley Avenue en Niágara, en el estado de Ontario. Como vemos en las calles, aún hay nieve, y eso que es el mes de febrero. Poco a poco nos vamos acercando a la calle principal, Victoria Avenue, donde hay muchos anuncios luminosos de neón. Aquí tenemos un Hooters con la publicidad de las promociones. Se puede observar a lo lejos el Skywheel, que es como una rueda de la fortuna para los que somos de México. Esa torre que se ve ahí, parecida a la CN Tower, es el Skylon Tower, un restaurante giratorio. En la calle se ve muy poca gente caminando, me imagino que es porque hace mucho frío, aunque en el video no parezca. Ya vamos llegando a las atracciones. Thank you.
Esto es una montaña rusa llamada Niagara Speedway. Aquí vemos el Skywheel a un lado de la atracción de Zombie Attack. Algunas atracciones están cerradas ya que no es temporada alta. Al lado donde se ven dinosaurios es un golf llamado Dinosaurio Adventure Golf. He aquí la Rueda de la Fortuna. Es grandísima. Hay boliche, pizza y se ve un casino a lo lejos. Aquí vamos llegando a la avenida principal, donde vemos muchas luces neón. Algunos lo comparan este lugar con Las Vegas. Me imagino que es por tantos anuncios luminosos. Hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta aquí, espero les haya gustado esta caminata, déjenme en los comentarios si ya visitaron Niágara, o si les gustaría visitarlo, nos vemos en el próximo video.